Querido Julio Argentino, buenos días. Muy buenos días, Alfredo. Buenos días a toda la querida gente que te está escuchando, a Un ustedes, a todo el gusto. grupo. Muchas Y gracias. Venía. empezamos por felicitarte a vos por toda No, la no. parte tan importante que te toca, eso de insistir y llegar a esta maravilla que es la NBR de este momento. Bueno, gracias, muchas gracias. En realidad, creo que tenemos que homenajear a la radio en sí misma y usted está incluido en ese grupo de gente que hace radio. ¿Qué le surge? Sí. ¿Qué le surge? ¿Qué le nace? ¿Qué tiene preparado para Y decirnos? tengo, con respecto a los 100 años de la creación de la radio, de las radios de allá, de las grandes de allá arriba, grandes, es la nuestra también, pero cosas muy lindas que ocurrían en aquel tiempo, prácticamente cuando yo era muy joven, era que estaban la cultura que transmitían esas emisoras estaba relacionada directamente con el celeste y blanco, con la cultura argentina, cosa que hoy ya no pasa tanto así. Hay otras prioridades y bueno, la cultura va quedando relegada. Pero tengo recuerdos para vos, para los oyentes, de varias emisoras de las grandes, empezando por por Radio Belgrano, ¿no? Así que no sé si te puedo contar algo. Claro, por supuesto. Bueno, Radio Belgrano, que fue LR3, estaba en la calle Belgrano 1841 en aquel momento. Recuerdo a esa voz tan perfecta en dicción y una voz melodiosa, que era un tipo fabuloso. Él se llamó Leopoldo Costa. Sí, Y un grande, un Leopoldo. grande, lo alcanzaste vos a Sí, conocer. sí, sí. Tenía un microprograma todas las noches en Radio Belgrano a las 22:30, que se titulaba Cuentos de la vieja abadía. Era un medio de suspenso, de miedo los cuentitos. Eran cortos, de 5 minutos, 6. Eso el recuerdo de Leopoldo Costa. Y había una mujer, una locutora de primer nivel, que no duró mucho tiempo en la radio, pero que fue grandiosa, Isabelita Marconi. El programa se titulaba La avispa Isabel. Era ilustrativo, sentencioso y punzante, de ahí lo de avispa, ¿no? Un muy buen programa. No recuerdo si era toda la semana, todos los días de la semana o 2 veces por semana. Eso en cuanto a Isabelita Marconi. Lo más grandioso para mí fue la audición federal. Siempre hablamos de Radio Belgrano, ¿no? Estaba los jueves a las 21:30 y los domingos a las 12:30. Fernando Ochoa, Abel Fleury, y estos fueron los más grandes que hubo en poesía gauchesca y en guitarra. ¿Quién no conoce las tremendas obras que nos dejó Fleury? Eso estaba en la audición federal, y esto, el título es porque lo auspiciaba la fábrica de jabón federal. También ese programa era compartido por bandoneones y guitarras dedicadas a la música ciudadana. El trío Figueroa era fabuloso, y Juan Cambareri, un bandoneonista impagable de aquellos tiempos. Bandoneones y guitarras para el repertorio ciudadano. Bueno, entonces la locución de este programa estaba a cargo de Juancito Monti e Ibis Marvel. Ellos nos mandaban por correo la fotito, que la tengo por ahí Ah, la guardada. mandaban por correo, claro. Exacto. Mirá si será tiempo atrás, ¿no? Por correo postal, que le llaman. Sí. Radio Belgrano hasta ahí con este asunto. Y después Radio El Mundo hizo historia también. El estudio que todos conocemos, que fue lo más grande que hubo, que es aún está donde está Radio Nacional Sí, ahora. Maipú 555. Exactamente. Teníamos lunes, miércoles y viernes, llegadito de Salta, a asombrar con su guitarra, joven, pero ya sin melena, don Eduardo Falú.
y tenía ese programa de 15 minutitos los lunes, miércoles y viernes, ¿eh? Teníamos el receptor eléctrico, pero de 12 voltios, teníamos que usar una batería de coche. Y había que, cuando tenía floja la batería, apagarlo en las publicidades para que poder terminarlo de Claro, escuchar a Falú. claro. Bueno, las presentaciones de 15 minutos, esto data de la mitad de los años 40, la segunda mitad, perdón. Radio El Mundo, sigo con Radio El Mundo. Ahí teníamos tres microespacios de 15 minutos cada uno, parecido a lo de Falú. Pero estos eran diarios, ¿eh? De lunes a viernes, el Glostora Tango Club, ¿quién no lo recuerda? Los Pérez García. Sí. Y después de ellos, pasadas las 20:30, teníamos Qué Pareja con Blanquita Santos y Héctor Maselli, ¿eh? Presentaciones a cargo de Valentín Viloria y Perla Márquez, ¿eh? Cabe destacar que los Pérez García. El argumento era de Martín Zabalúa, que fue el papá del gran actor Tincho Zabala. No sé si nos Tincho ilustra. Zabala, yo me acuerdo. Sí, Tincho Zabala, Sí. un gran actor. Bueno, el Glostora Tango Club actuaba Alfredo De Angelis, Carlos Dante y Julio Martel, generalmente. Por ahí cambiaban un poquito, pero ellos eran los centrales. Bien, algunos locutores que no te podés olvidar nunca. Radio Splendid tenía Rafael Monzón, Aníbal Cufré. Julio César Barton era el de Radio El Mundo que relataba las novelas. Era una voz muy, muy grave, pero muy especial para el trabajo que hacía. Perla Márquez, Beba y Rina, ¿quién no las conoce? Opa. Beba y Rina, grandes. Isabelita Marcuna, que ya la nombré, el gran Antonio Carrizo, la pucha, se me eriza la piel de nombrarlo nomás, y tantos otros, Larrea, que estuvo después, otro grande fue, quien indudablemente, Cacho Fontana. Había más gente, pero ahí yo no quería extenderme tanto. Bueno, continuamos a ver con qué radio. Radio Mitre, ay, qué satisfacción me dio Radio Mitre. Estaba en la calle Arenales 1925 en aquel momento. El debut de dos grandes ocurrieron en esta radio. Carlos Di Fulvio, cuando nada más que 14 años contaba en ese momento, ya tocaba la guitarra, las cosas de Falú, de Yupanqui y de Fleury. Un monstruo, ay, el otro día vi que está cumpliendo 80 años ya. Y le queda ya muy poco tiempo está muy deteriorado físicamente. Bueno, por la década de los 50 lo hace también Juan Carlos Mareco, Pinocho, que vino de Uruguay, sabemos que es uruguayo. También a Radio Mitre. También teníamos las novelas de corte campero, eso, ¿quién no lo recuerda? La gente mayor. Esas novelas también las traían a los circos, a los pueblos después. Quiero decir que recuerdo a Udón López, de esas novelas que hacía el personaje del negro Faustino, que dicho sea de paso, acá hay un amigo que lo imitaba muy lindo al negro Faustino, el negrito Herrera. Atilano Ortega Sanz, con sus novelas, eran las mejores novelas, recordamos una de ellas, Cumbre, el boyerito de la cara sucia, en la que participaba como primera figura Humberto Lopardo, el seudónimo era Pichirica, Sí. exacto, el boyerito de la cara sucia. Tengo por ahí grabada la canción de la novela que le hicieron con la melodía del vals Nubes que pasan de Sureda. Otro recuerdo que tengo es cuando fueron a cantar a Radio Mitre, un programa de una especie de concurso que había a media tarde en Radio Mitre, Pichón Ponce y Vasquito Poiseú. Bien, hasta ahí Radio Mitre con sus maravillas que nos daban en aquellos tiempos. Radio Splendid.
Radio Splendid era LR4, viste antes cómo se Sí. identificaban. Puso en el aire un ciclo con los chalchaleros primitivos. Empezaba a gestarse el fenómeno de la difusión de parte del arte nativo, perdón, de nuestro arte nativo, que culminó en la década del 60 cuando hubo que importar guitarras. Eso habla de el auge que tuvo el folclore en ese tiempo, el folclore auténtico, porque después se fue desfigurando. Radio Provincia, LS11, calle 11 y 53 en La Plata. Sus recordados programas de Omar León Par, Mario Jorge Acuña, cuando fueron los amanecidos, de acá tengo una anécdota grandiosa, graciosa, porque yo estaba haciendo una obra aquí a una cuadra y media de casa, y me acordé que iban a estar, dejé todo tirado ahí y me vine a casa para registrar la actuación de los amanecidos, que me queda por ahí algo guardadito todavía. Radio Provincia. Estaba también, está Radio Universidad, frente a Plaza Rocha, en la planta alta. Ahí estuvo, o seguirá estando, pero 25 años que yo recuerdo en el aire, Oscar Lanusse, con los programas de jineteadas y de canto argentino. Radio Nacional, que estaba en el 870 del dial. Radio Nacional. Perdón, perdón. El programa Folclore en 870. Horacio Alberto Añese fue el autor de ese, y director de ese programa, y alguna vez estuvo acá cuando se hizo canto y danza en el polideportivo, estuvo acá Añese. 24 años en el aire, en Radio Argentina, LR2 Radio Argentina, 24 años Añese en Nacional, pero acá pasábamos a Radio Argentina con el gran, indiscutible Miguel Franco, con su Alto en la Huella, que estuvo más de 40 años en el aire, una cosa maravillosa. Bueno, hay infinidad de cosas para contar, pero no podemos extendernos Y lo tanto. ha hecho bien, ¿eh? Ha hecho una buena reseña. Un poquitito más, Sí. Radio Nacional, los cantos rodados de Suray. Suray era Blanca Carabajal, que era una enciclopedia viviente santiagueña, ella, que tuvimos una relación muy linda, me mandó mucho material. Eso era lunes. Los miércoles estaba Alma García con este programa titulado Esta Tierra de Uno. Y los viernes, Pampeanías, lo hacía Suma Paz. Y había un día de la semana, no sé si era el sábado, que hacían las tres juntas, Seis Cuerdas y El Ayer. Con esta gente tuve muy buenas relaciones, leían mucho mis décimas que yo les mandaba dedicadas, así como lo hacía con vos ahí en la radio. Y bueno, creo que más o Bien, menos muy, muy lindo el recorrido, Julio. Gracias. No, a ustedes, gracias, querido, a vos especialmente porque, bueno, yo empecé a echar a perder cosas, como decía Buenaventura Luna, echando a perder se aprende. Yo eché mucho a perder, pero no aprendí nada. No, 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 no es así. Le mando un abrazo grande y gracias por esta Gracias, reseña Julio. suya. Discúlpenme si me extendí, No, pero no hay gracias. problema, todo muy bien. Gracias y un abrazo grande. Un beso. Igualmente, adiós. Julio Argentino Roca, una pausita y vamos a escuchar a José María Muñoz.